Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a un programa más de reunificaciónista, soy Jaime Cristóbal, un placer es de estar con vosotros y bueno, hoy, hoy queremos empezar con una frase que creo que dijo Abraham Lincoln, que, que es la que os pongo aquí sobre pantalla, que puedes engañar a todo el mundo durante algún tiempo, puedes engañar a algunos durante todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que es una frase que viene a colación y viene muy bien para explicar el programa de hoy, ¿no? Y es hablar sobre la leyenda negra, hablar sobre, la, o sea, lo que es la leyenda negra, el uso que se le ha hecho, sobre todo por algunos países, para atacar a la hispanidad y como arma de destrucción masiva de nuestra cultura y de nuestra propia forma de ser, de nuestra sociedad, incluso me, diría, me atrevería a decir que sobre la economía, ¿no? Y para ello pues tenemos al... Profesor, licenciado, doctor, don José María Bellido. ¿Qué tal? Un placer Hola. tenerte con, con todos nosotros, don José María. ¿Qué tal? Hola, no sé si ya se me escucha, imagino que, que ahora sí. Perfecto. No sabía que hubiera preguntas del público, porque, bueno, para eso tendrá que haber público antes, imagino que alguien habrá. <laughs> tenemos, bueno, tenemos ya. <laughs> eh, bueno, eso se verá que yo había propuesto hablar sí. del tema más obvio, que es la leyenda negra, el tema más repetido, más recurrente en los últimos, claro, en los últimos tiempos y en las últimas semanas después del clásico Día de la Hispanidad, con el clásico pleito habitual con el clásico enfrentamiento entre quienes quieren ser resarcidos y quieren que se les pida perdón y quienes dicen que no hay nada que perdonar, etcétera. Yo, cuando hace unos años eh, no oí hablar de leyenda negra, sino que veía repetida la leyenda negra en redes sociales, y en aquel tiempo yo perdía el tiempo hablando con desconocidos, cosa que, que no, hay, no hay que hacer, no hay que discutir con desconocidos. Por eso me preocupa un poco esto de las preguntas del público, pero seguramente el público no será desconocido. Eh, no me extrañaría tampoco encontrar alguna pregunta de, bro de broma del tipo paga la coca o cuándo vas a reconocer a, a mi hijo. Pero bueno, no hay que discutir con desconocidos, eso es perder el tiempo, porque además incluso diría que no hay que discutir, porque nadie se va a convencer por argumentos racionales, se va a convencer por cualquier otro tipo de argumentos, pero no los racionales. Bueno, pues cuando hace unos años yo veía exponer la leyenda negra en sus términos habituales, yo me limitaba a señalarles el libro de Powell, Árbol de Odio, que, que tiene ya unos años, que es de 1971, y que es una obra escrita por un anglosajón que no puede pasar como propaganda eh, hispana o propaganda hispanista o hispanófila, sino que es la obra de un académico que supuestamente debería defender posturas contrarias, y me, me limitaba a esto. Pero ahora. El territorio ha cambiado mucho desde la hispanización de la lucha contra la leyenda negra que hasta hace poco llevaban profesores extranjeros, desde la publicación del libro de Roca Barea, digamos que se ha demotizado y se ha democratizado y se ha hispanizado esa defensa de la hispanidad que antes era casi toda, casi toda competencia, casi todo negociado de profesores extranjeros. Y yo diría que las cosas se han complicado bastante. Bueno, estoy hablando, como evidentemente sabrá la mayoría de quien nos escucha, porque por eso nos está la escuchando, estoy hablando ante una asociación que predica, que propone la reunificación o la devolución de Puerto Rico a España después del desafuero que sin duda alguna ha cometido Estados Unidos y sigue cometiendo con unas condiciones que no... En fin, se limitan a, una, a un agravio histórico, a un agravio histórico como el imaginario que predica el, el independentismo catalán, que ha originado por reacción el logo en el que se inspira el logo de los reunificacionistas con Puerto Rico. Ese logo está inspirado en, eh, en el logo de quienes proponen que Cataluña y España sigan, sigan unidas. Ahí hay unos agravios históricos que que se remontan a 1714 y aún antes, que son más imaginarios que otra cosa. En Gibraltar, que es otro, otro caballo de batalla de, de los hispanófilos, no todos, desde luego no mío. A mí Gibraltar me da igual por la sencilla razón de que los gibraltareños están bien y están cómodos con eso. Eh, los españoles también, hay algunos problemas con la pesca, pero son mínimos. Y ahí no tiene, no tiene sentido rescatar un agravio histórico porque además pertenece al derecho internacional en su forma más depurada, más exquisita. En cambio, en Puerto Rico no solo hay un agravio histórico y un agravio histórico reciente, en el, no solo en el siglo XIX, sino en el siglo XX, sino que hay un agravio económico, hay un, una condición de, de colonia y de servidumbre que se mantiene y no es algo que pertenezca a la historia. ...sino al presente... ...predicar la reunificación de Puerto Rico con España... ...o la devolución de la isla... ...va contra los intereses de Estados Unidos... ...evidentemente a Estados Unidos no le interesa de ninguna manera... ...Estados Unidos tiene la conveniencia económica... ...de seguir teniendo una colonia... ...una, sí, una colonia a la que se le exige cabotaje, etcétera... ...de ahí es normal que una asociación, una asociación que va contra los intereses de Estados Unidos en un, eh, en un elemento particular de, de su política general, que es muy vasta, pueda estar tentada de caer en la propaganda anti-estadounidense, fundiendo sus intereses con cierta propaganda anti-estadounidense que obedece a otras potencias y que si bien van contra los intereses de Estados Unidos, van a favor de los intereses de otras potencias que a lo mejor no nos interesan demasiado. Y este es el problema. La leyenda negra es propaganda, pero muchas veces se intenta combatir con algo que no es sino propaganda. Igualmente, lo que Emilia Pardo Bazán en esa conferencia fundacional, en esa conferencia que puso por primera vez el problema de la leyenda negra, llamó leyenda dorada, eh, como la leyenda aurea de Jacobo de Vorágine. Hay una leyenda negra, indudablemente, que es la que historia Powell en Árbol de Odio, pero también nos hemos creado una leyenda dorada de que todo está bien, todo estaba perfectamente, que es igualmente falsa e igualmente propaganda. Y también le hemos creado una leyenda negra a los gringos, a los Estados Unidos, a los perversos capitalistas, que como la nuestra muchas veces tiene... Más de realidad que de fantasía, pero al ser propaganda, evidentemente también tiene fantasía y también tiene, eh, en fin, eh, desde luego no es inocente ni es un estudio aséptico y académico. Por cierto, que este ambiente académico eh, es un aula, ¿no? Los, los techos son, son espantosos. No sé si podríamos volver al tamaño normal. ¿Qué te parece? Sí, sí, lo que tú, tú... Hoy manda, hoy mandas tú, José María. Yo lo que creo que has... eh, no necesitamos estar en un aula para decir cosas académicas. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Podríamos perfecto. ir a un jardín, si no fuera porque llueve. Ah, Podríamos unos pues, pues. peripatéticos y hacerlo en el, en el campo en el... Pues te lo hago en el campo ahora mismo. Tengo una imagen del campo preciosa que además con el, el, la estación del, del, del tiempo que tenemos ahora mismo, viene perfecto. Sí, muy bien. Esto es más apropiado para la estación y para la conversación. Aquí se puede meditar mejor que en unas aulas con las sillas duras, sí, sí, eh, sí, con sí, los fluorescentes, cierto, el trémol, cierto, estamos, cierto. trémulos, está muy bien. Bueno, que no sé no sé cuál será, porque yo es que la verdad no sigo estos debates, pero yo imagino que hay más influencia ahora en España de Roca Barea que de Powell o que de Pardo Bazán. Sí, yo, yo creo, José María, que ah, es lo que tú dices. Yo me acuerdo de la presentación que hicimos en Madrid, que además tú expusiste un hiciste una una exposición muy brillante es verdad yo no yo, me acuerdo. no bueno yo, yo me acuerdo que, que fue una bueno que fue lo, fue una presentación que fue un mito no porque creo que ha sido pocas asociaciones de carácter histórico pues hemos tenido la capacidad de ir a la capital de españa poder exponerla quedó grabado está en nuestro en nuestra biblioteca y, y creo que bueno pintábamos menos canas o sea que, que, que era un momento de la vida también pero, pero sin embargo es lo que tú dices no yo creo que realmente el, el hispanismo era mucho, incluso impregnaba, ¿no? Impregnaba mucha parte de la sociedad, de la cultura, de la, de la historia. Y es lo que tú dices, cualquier filósofo, cualquier historiador. Eh, eso que, que tanto nos pasa a nosotros, ¿no? Que todo lo que venga de fuera, en muchos aspectos, es tomado como un dogma, ¿no? Como un... un como una sentencia de ley, ¿no? De, y sin embargo, lo que hagamos aquí nosotros mismos, digamos nosotros mismos, carece muchas veces de validación o de credibilidad, ¿no? Y yo creo que eso se ha vuelto a la zona, es lo que tú dices, ¿no? Está Elvira Roca Barea, bueno, están también tu, tus exposiciones, tu canal, eh, pero digamos que tú siempre has estado en la lucha, ¿no? Has estado en la lucha de reivindicar abiertamente la hispanidad, ¿no? Y de, y de intentar ir desmontando todos estos mitos que afortunadamente hoy en día parece que, que estamos que se, está, que se está en la lucha no hemos visto el documental de España La primera globalización de Linares estamos viendo los libros de Marcelo Gullo de Madre de Madre Patria eh, bueno, básicamente la bueno, la convención que han hecho nuestros unos amigos y compañeros y compatriotas de héroes de Cavite no de la semana de la hispanidad que han tenido Palacio de Victoria Pablo de Victoria han tenido ponencia súper interesante y creo que realmente estamos un poquito dando otra vez, ¿no? Creo que la batalla nosotros mismos sin que nos digan los de afuera, ¿no? Entonces, mi pregunta para iniciar este, este interesante coloquio o exposición tuya, eh, ¿cómo nace la, la José María, eh, cómo nace la leyenda negra? Porque muchos lo situamos, ¿no? O muchos lo sitúan en, la, en, la, en el mundo, ¿no? En el ambiente genovés, italiano, ¿no? Del, del siglo, claro. siglo XV, pero yo creo que el desprestigiar al, al, al enemigo ha estado siempre vigente, ¿no? Desde, desde Roma, desde los fenicios, ¿no? Pero en lo que es la leyenda negra contra España específicamente, ¿cómo nace? ¿Tú cómo dirías que nace? ¿Cómo se desarrolla? Y cuando, y podríamos dividirlo también finalmente, ¿cómo alcanza su máxima expresión? ¿no? Y después ya me gustaría decirte o preguntarte en qué situación actual. ...encontramos la leyenda negra... ...si es un enemigo ya batido... ...si está por batir o incluso... ...por contra... ...ha retomado mmm, renovadas fuerzas ¿no?... ...con el tema del indigenismo... Co ...como eso ¿no?... ...pero me gustaría empezar por parte ¿no?... Eh, ...¿cómo nace la leyenda negra José María?... ...¿dónde la situarías tú? Bueno... Eh, ...esa pregunta es mucho más fácil... ...y más rápida de contestar... ...que una cosa que ha surgido... ...como secundaria en la formulación... Evidentemente la leyenda negra la crea Fray Antón de Montesino, sobre el que tengo una presentación en, en mi colección de la Biblioteca Ideal, en, en mi canal, en este, supongo que esto se da en YouTube, ¿verdad? Bueno, pues en esta misma plataforma, en mi canal, tengo una serie sobre una biblioteca ideal que propongo a los lectores oyentes que me sigan y allí presento a Fray Antón de Montesino. Y evidentemente la leyenda negra la crea fray Antón de Montesino en un celebrado, célebre y famoso sermón, a quien, eh, que naturalmente, a fray Antón de Montesino los, los dominicos lo tienen como una figura prominente y eminente de su orden y han editado con, con gran lujo, con, con lujo monástico, con lujo académico, no lujo, no lujo de oropel ni de... Eh, sedas eh, ni, ni de cuero, sino lujo académico, han editado ese sermón y lo tienen en gran estima. Eh, los dominicos a fray Antón de Montesino, que evidentemente es el que crea con ese vibrante sermón lo que podemos entender como leyenda negra, si no es ya, si no es ya que, poder, que podamos registrar la leyenda negra en los propios textos de Colón donde eh, él mismo da cuenta de sus abusos y de sus excesos sin que él los tome como tales. Pero claro, él no es consciente. Y además, lo que sabemos de Colón, lo que nos llega de Colón, está resumido por Fray Bartolomé de las Casas, que no es en absoluto parcial, y que si Fray Antón de Montesino es el creador, el Bartolomé de las Casas es el gran difusor y el gran constructor, es el gran arquitecto de la leyenda negra. Y bueno, y también el, hijo de, también el hijo de Colón, naturalmente también el hijo de Colón, pero sobre todo Fray Bartolomé de las Casas es el que, es el que nos ha legado los textos de Colón y ahí sí que podemos encontrar un autorretrato de eh, lo que se puede considerar leyenda negra, al igual que Laszlo Dadani hizo el autorretrato del Partido Comunista Chino a partir de su, sus propios textos de propaganda, pues podemos decir que puede hacerse una leyenda negra a, a partir de los propios textos de autopropaganda, digámoslo así, de Cristóbal Colón. Pero la idea, la idea de cargar las tintas, de exagerar, de, de hacer un cuadro apocalíptico, es naturalmente de, del dominico fray Antón de Montesinos. Eso está, eso está claro. Ahí empieza, ahí empieza. Y luego, naturalmente, otras potencias se aprovechan tanto de quienes hablan mal eh, contra España, mmm, cargados. En el caso de Fray Antón Montesino, de buenas intenciones, aunque de demasiado ardor juvenil. O bien, ya en Europa, del ansia de venganza, como en el caso de Antonio Pérez. Antonio Pérez, evidentemente, lo que quiere es vengarse. Ahí no hay buena intención ninguna. Eh, en Europa, el origen de la, de la leyenda negra es Antonio Pérez, y muy anterior, la leyenda negra en América, su origen es clarísimamente Fray Antón, de... Fray Antón Montesino. Ha surgido una, una cuestión interesante. La leyenda negra, efectivamente, eh, no es una prerrogativa, no es algo exclusivo de España. Eh, antes que, que esa leyenda negra contra los españoles, Matías Corvino lanzó una leyenda negra contra Drácula, contra, contra Vlad el Empalador, contra Vlad contra Tepes. Eh, es, una, es una de las leyendas negras más recientes, más, más inmediatas en el tiempo con respecto, con respecto a la española. Y crea esos niveles en los que se ve a, a Vlad, eh, Drácula, Vlad, eh, Drácula eh, bebiendo y brindando en un, ante un bosque de empalados, diciendo que daba eh, de comer a, a, a un gitano cocido a su familia, etcétera, etcétera. Que indudablemente, aunque. Algo de verdad tenía que haber, porque eh, Drácula tenía que mantenerse con, con el poder y con el terror ante unos enemigos que practicaban también el terror, que eran los turcos y que también empalaban. Aunque algo de verdad había, mucho de exageración y, de, y casi de caricatura hay. Pero no siempre la estrategia de las naciones, claro, las naciones con unas contra otras muchas veces han recurrido a la leyenda negra cuando se enfrentaban con, una, con un enemigo poderoso. Pero cuando lo vencían, la estrategia era exactamente la opuesta. Y así tenemos esas magníficas esculturas de los Gálatas, eh, de ese grupo del, de la que la más célebre es el Gálata moribundo, esa célebre estatua del Gálata moribundo, que curiosamente fue imitada por los anglosajones y fue imitada por, eh, por los Estados Unidos. Y hay una estatua que imita a la del Gálata moribundo con un jefe indio, eh, pero no moribundo ya, sino muerto. Ya, ya está muerto. Pero evidentemente en Estados Unidos también se quiso imitar ese honrar al vencido de los romanos para decantar más plenamente las glorias de Roma, porque no tiene ningún mérito vencer a un enemigo eh, débil o afeminado, como creían erróneamente. Erasmo o Juan Ginés de Sepúlveda, que eran los turcos, como si fueran los persas, los asiáticos, de los que habla Genofonte o Aristóteles. Los turcos no tenían nada que ver, pero ellos los consideraban débiles y afeminados, cosa, cosa que en combate no eran, no eran, desde luego, porque si no, no se hubieran hecho con un. Si no, no se habrían hecho con un imperio, evidentemente. Bueno. Eso sería más una forma de arenga a los propios, ¿no? Para desmitificar o un poquito debilitar. El, el combate ante los enemigos yo creo que bueno, ellos, ellos son tan fuertes como nosotros, vamos a intentar ¿no? yo creo que ellos estaban convencidos por sus lecturas clásicas ellos leían y pensaban que Europa no había cambiado nada o que el mundo no había cambiado nada desde tiempos de Genofonte pensaban que los clásicos son inmortales y que lo, dice, lo que dicen los clásicos son, es permanente y siempre es verdad sí. nunca y nos no... va a pasar a nosotros, claro a claro, nosotros claro. sí, sí, sí no, no, que es lo que tú dices, que realmente cambiar una sociedad es complicado, ¿no? En el aspecto de que cuando hay unos valores establecidos, el que te venga de afuera, pues realmente va a ser complicado que me invada, porque yo creo que esto siempre ha sido así porque eh, el tiempo ha sido el que lo ha justificado un poco, ¿no? Y es lo que tú dices, que a lo mejor no enfocaban tanto el, el desprestigio por cuestiones de combate, sino porque lo creían, como tú dices, realmente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, el eh, nosotros tenemos un serio problema. Si pensamos que los españoles de ahora, al igual que tenían un problema Juan Ginés de Sepúlveda y Erasmo diciendo que los turcos eran eh, como los persas de tiempo de Genofonte, eh, tenemos un serio problema si pensamos que los españoles de ahora son los de los tercios de Flandes y de los tercios viejos. Y, mm, tenemos el mismo problema. Sí, Pensar sí, sí, que lo que dicen los clásicos sigue siendo... No lo es. O sea, no. No, no vivimos en los tiempos del gran capitán. Pero, eh, sin embargo, muchas veces, se María, para lo negativo, si sí intentamos equipararnos al pasado. ¿No? Eh, intentamos establecer los parámetros actuales, como tú has dicho, ¿no? el propio Colón veía como algo normal su relación en muchos aspectos con los marineros, con los aborígenes, porque era la cultura de la época, no la dureza, la vileza, la contundencia con la que muchas veces te tenías que enfrentar a motines, a determinados aspectos de la vida, de la conquista, de la exploración, parámetros que a lo mejor hoy en día no podríamos entender o asumir con los mismos niveles, ¿no? Y sin embargo, para lo malo sí es verdad que sí tiramos para porque si muchas comparamos cosas malas, a malas. Sí es verdad que perduran y persisten. Sí, sí. Muchas sí, sí. cosas malas sí es verdad que perduran y persisten. Perdón. al mismo el, el gran civilismo la famosa envidia que algunos niegan, lo negaba eh, Rafael Sánchez Ferlosio diciendo eh, es una manía que tienen los españoles eso de quererse de envidiados cuando en realidad no tienen nada que envidiar. Pero es que la envidia española es tan loca que envidia lo que, no, lo que de ninguna manera debería ser envidiado. Pero incluso eso, lo envidian, incluso alguien que vive entre cartones puede ser envidiado por cualquier razón, por fantástica que sea, por fantástica que sea, por alguien. Eh, la envidia sí que, sí que es un... Un vicio español y desde luego el caínismo. Ahora estaba leyendo para hacer tiempo eh, Twitter, que es un, desde luego un error meterse ahí, y estoy viendo que alguien que ha puesto una bandera republicana ha recibido un tiro en la ventana de un piso, de una escopeta de, de balines o de lo que sea, pero eh, lo malo es que persiste. En cualquier momento nos liamos a tiros, como hemos hecho tantas otras veces, y el espíritu inquisitorial. Solo que lo que cambia es la doctrina que, llega, que lleva la Inquisición, pero ahora nosotros estamos recibiendo con los brazos abiertos la Inquisición que nos llega de Estados Unidos, la Inquisición de las universidades elitistas, el perseguir el odio, los discursos de odio, todo eso es una nueva Inquisición que nosotros recibimos encantados porque, porque lo llevamos en los cromosomas, al igual que otras muchas naciones, al igual que otras muchas naciones, porque... Eh, el caso de Alemania es paradigmático. Una, una policía secreta, como es la Gestapo, que funciona más por aficionados y por delatores voluntarios que por el propio personal. Y que luego, en, en tiempos del comunismo, llega a ser, eh, se profesionaliza la policía secreta y la Stasi es más fuerte y tiene más agentes y, y más servicio y más plantilla que el KGB porque les entusiasma la delación, les entusiasma el método. Eso, por cierto, lo decía Heine. Bueno, es, es curioso. Esto, lo de las generalizaciones, siempre es peligroso y siempre es poético, siempre es aproximado. Pero La Fontaine decía que los franceses, eh, que los españoles están locos, están locos de orgullo, eh, y eso también lo dice, lo dice Calderón, que todos lo sufren, los soldados todos lo sufren, es algo que les hablen alto. El orgullo de los españoles es algo que, por lo menos en el siglo XVII, es célebre y en el siglo XVII también. La Fontaine dice que los españoles están locos de orgullo, pero que la locura de los franceses puede que no sea tan loca, pero es más tonta. Los franceses, cuando se ponen a, a hacer locuras, hacen más tonterías que los españoles, que lo que hacen es estar encendidos encendidos de orgullo. Por cierto, que hay una película francesa protagonizada por Luis de Funes porque tenía ancestros españoles, Luis de Funes, que es La locura de los grandes, podría traducirse como Delirios de Grandeza, que más o menos está basada en Victor Hugo, aunque lo que retrata precisamente es esta locura española. Pero La Fontaine dice que los franceses serán menos locos que los españoles, pero son más tontos. Y Heine... Viene a decir que los alemanes, cuando caen en la locura, son muchísimo peores que los franceses, porque la locura francesa es, digamos, como, como, como propone como propone La Fontaine, es más tonta, es una es lo que tiene que ser una locura, delirio, ¿verdad? Pero los alemanes lo llevan todo con método, registros, y para Heine es muchísimo peor, porque es una locura metódica. Y si nos seguimos desplazando eh, en Europa, porque claro, en Europa todo el mundo le echa la culpa de todo al vecino. Y esto pasa con la sífilis. La sífilis la introducimos nosotros, el primer sífilítico importante es el helenista portugués Arias Barbosa, pero a partir de que la sífilis entra en Europa, todo el mundo se echa la culpa y los eh, eh, españoles la llaman mal gálico, la llaman el mal francés, los franceses el mal italiano. Eh, los alemanes, el mal húngaro, echándole la culpa precisamente a quienes están más lejos, porque la, la introducimos nosotros, pero al final eh, el, el ir arrastrándola e ir empujándola por toda Europa, lleva al absurdo de que se le eche la culpa a los húngaros, que es como si se le echa la culpa del coronavirus para quitársela a China a Zamora, y se dice: No, es que es que el coronavirus surgió en Zamora que poco más o menos estaba a punto de hacer la Organización Mundial de la Salud para exculpar a China, previamente sí, habló incluso de aguas sí. fecales en Barcelona, también habló de algo ah, pues, de... no lo sabía, sí, sí, pero, sí, sí, pero sí, sí, me parece perfectamente creíble que para exculpar a China se le acabe echando la culpa a alguien que está precisamente, pues como estaría Hungría, Hungría y, de... eso eso que España. tú me estás contando también me, me recuerda mucho a la gripe española, ¿no? Eso de echar la culpa al otro, ¿no? Que España, como fue el único país que en la Primera Guerra Mundial pues hizo registros de la gripe que trajeron los canadienses y los norteamericanos, bueno, pues lo, bueno, tú, lo has hecho lo, tú has hecho los registros pues, de gripe española y ahí se nos quedó un poquito el tema. Claro, eso los europeos siempre lo han hecho. Eh, eh, lo de echarse la culpa unos a otros lo, lo han hecho siempre los europeos y nosotros no estamos exentos porque a la sífilis que la introdujimos nosotros. La llamamos mal francés y mal gálico. O sea, nos, no estamos exentos de eso. Eh, no quiero, no quiero sí. descoser y dejar abierto. Estaba hablando de lo de... De los turcos y de todo el Sí, que, de el que al sí. sí pero remontándome más. Lo de elogiar al vencido, que también lo hacen los Estados Unidos. Cuando lo han vencido. O sea, al enemigo se lo heroiza y se lo encumbra. Y se le hacen monumentos colosales, y en Estados Unidos verdaderamente colosales, cuando ya se lo han cuando ya se lo ha vencido, evidentemente. Cuando se está en guerra es cuando se aplica la leyenda negra. Cuando se lo ha vencido, está esa heroización, eh, etcétera. Aunque, aunque es cierto que en el caso de la Araucana, de Ercilla la victoria es relativa o es a medias, porque ciertamente a algunos caudillos sí que se los vence, pero con los mapuches la corona española no tiene una victoria aplastante, sino que al final tiene que pactar con ellos como pacta con otras muchas tribus indias. El imperio español tiene sus muros de Adriano, tiene sus momentos adriánicos en los que el imperio español dice, bueno, el imperio español que es una ficción como denominación, porque nunca se designó... Así, pero sí que es una realidad espiritual, porque desde Acuña, Mercurino Gattinara, eh, desde todos los consejeros de Carlos V, desde eh, Juan Ginés de Sepúlveda, ese imperio como un ideal romano existe, no es un nombre estatal oficial, pero es un, es un imperio espiritual. Cuando hablamos de imperio español, hablamos del sueño de unos humanistas, de, de un ideal humanístico clásico grecolatino. Que por cierto, ese ideal clásico grecolatino se ve desde los primeros momentos en la conquista, en el descubrimiento de América. Lo tenemos en Pedro Mártir de Anglería, en sus, eh, cartas sobre, en sus cartas en latín sobre el descubrimiento de América, en las que intenta asimilar lo que le están contando que hay allí con el paganismo clásico, con los cultos eh, y con la mitología grecolatina ese ideal imperial grecolatino humanístico está siempre bueno pues que la araucana es un modelo de esa idealización del vencido pero hay que tener en cuenta que eh, no está tan vencido no está tan vencido porque al final con los mapuches no hay una victoria plena sino que hay pactos como los hay con eh, en, en Texas con los Toncaguas con muchísimas tribus que no entran eh, en la administración española sino que se pacta con ella, se les dan unas casacas, se les dan regalos, se hacen acuerdos de paz que luego cuando entran los estados unidos eh, se violan sistemáticamente o bien, cuando, o bien cuando américa es liberada, entre <laughs> en cursiva liberada a, a su manera, que es cuando todos los pactos todos los feudos que tiene la corona española con los distintos pueblos, con las distintas naciones indias, pasan a ser papel mojado y empiezan a exterminarse indios tanto por hispanohablantes como por angloparlantes. Eh, claro, eso, eso evidentemente es algo que no empaña la crítica que se le pueda hacer a, la, a, la leyenda, a la, esta leyenda dorada como una propaganda opuesta, contrapuesta a la leyenda negra, pero yo sí pienso que se ha exagerado mucho con la leyenda dorada. A partir precisamente de estos autores españoles, se ha exagerado demasiado. Y se ven cosas que ya rayan en, en el delirio y en el furor y en la contrapropaganda, que entierra la verdad. Y lo último que nos interesa es enterrar la verdad. Por ejemplo, yo lo he visto en este último 12 de octubre. A propósito de unas noticias sobre tres troncos cortados seguramente por hachas vikingas y que una tormenta solar ayudaba a datar y que coincidía con las fechas de las sagas. Bueno, pues yo le he contestado en redes sociales, pero eso es como echar una botella al mar, a un... ¡Ey! Parece que se ha congelado no. o algo así. Sí, eso es. Eh, le he contestado a un diputado que venía a reírse de los vikingos como si los vikingos fueran subnormales o como si no hubieran conquistado nada diciendo que claro ya sabemos que en américa se habla noruego hombre vamos a ver esa crítica esa crítica no ataca a la leyenda negra ni defiende a la hispanidad ni, ni nada simplemente es un error es una demostración de ignorancia y como decía Platón, en cuanto la gente ve que se le ha estado engañando, se va a cabrear y entonces va a ser contraproducente. Pero, José María, yo me, me gustaría complementar lo que estás diciendo, que creo que sí, ¿no? Que, bueno, yo creo que al final... Ah, bueno, pero, perdón, eh, sí, doy sí, la sí. explicación. No, doy, Claro, doy la explicación. Es decir, que un diputado diga, ah, sí, ya, ya vemos que hablan noruego. Vamos a ver, eh, el argumento no tiene ninguna lógica. Porque, en primer lugar, Colón, cuando descubre lo que ahora sabemos que es América y que él piensa que es el Katay o no, perdón, el Zipango, el Japón, porque él piensa... Si es que él cuando, él cuando está en Irlanda, cuando está en... Y esto me ha arrepentido de no tener eh, el libro sobre las naciones indias en las que estaba esta imitación del gálata moribundo, pero sí creo tener por aquí, sí creo tener por aquí... Eh, sí, sí, esto sí lo tengo, sí lo tengo. Colón, en, en su ejemplar de la descripción de Asia del Papa Pío II, anota que cuando él estaba, y aquí están las anotaciones, eh, anota que cuando él estaba en Irlanda vio dos chinos, es decir, dos, dos personas, dos ciudadanos, dos, dos naturales del Catay, es decir, de China, de, se llama así por las la tribus quitan los reinos o sea, dos chinos en Irlanda que según él habían venido desde, bueno, en dirección desde Groenlandia, ¿verdad? Él pensaba que eso, eso estaba tan bien comunicado que podían venir chinos por el norte y él piensa que eran chinos. Y él comete un error tremendo porque él, según su hijo, eh, eso, eso ya no está aquí, eso ya no lo cuenta él. Él lo cuenta en, en sus anotaciones, que es una de las pocas eh, notas autobiográficas que que hacen eh, en sus libros. Él cuenta que estuvo en Irlanda, pero su hijo cuenta que estuvo en Islandia. Y aquí sí que volvemos a este libro, porque resulta que él pensaba que todo el círculo polar, polar ártico, que todo el mar del norte, estaba navegado, porque interpreta mal o interpreta muy a la ligera un pasaje de Pío II, porque el Papa Pío II dice que casi todo el mar, de, eh, casi todo el mar del norte... Ha sido navegado casi todo el mar del norte, y él copia en su nota en su resumen todo el mal, todo el mar del norte ha sido navegado. Con lo cual, para Colón, la, la navegación por el norte no tiene interés. Ya todo lo que hay allí se sabe lo que hay, y más allá está China, porque han venido unos chinos en unos que me los he encontrado yo en, en Irlanda, en, en Galway. Y entonces... Eh... Pero bueno, no, o sea, María, los chinos también podrían ser a lo mejor un tribu esquimales ¿no? Podrían ser de... No, sabes, claro, de evidentemente labores, son esquimales o inuits, como hay que llamarlos ahora, porque si no se ofenden, porque esquimal significa comedor de pescado crudo y es un etnónimo despectivo. Naturalmente que eran groenlandeses o eran inuits. Por supuesto, no eran chinos. O sea, eh, lógicamente... Claro, ¿él chino. lo identifica como chino porque es lo que él tiene conocimiento como...? Claro, evidentemente. Sí, 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 él sí, los sí, identifica sí, sí. como chinos. Pero evidentemente son bueno pues eh, él piensa que el mar del norte ya está todo y se equivoca porque más allá de lo que él conoce más allá de islandia donde él estuvo según su hijo lo que hay es américa lo que hay es la isla ya conocida de groenlandia que entonces no se sabía que eso era américa porque además se, se pensaba que estaba unida a europa se pensaba que eso era europa ahora sabemos que es américa y que los vikingos efectivamente descubrieron américa mil años antes porque groenlandia es América, pero Irlandia es una isla de América. Pero eh, él cuando llega a, a las islas, no a tierra firme, él piensa que eso es cipango, por lógica pura. Porque si él piensa que, que el katay que es China, es, que desde el katai se puede llegar a Irlanda, pues evidentemente lo que, hay más, lo que hay más abajo y son islas es Japón. O sea, él piensa que ha llegado a Japón y se muere pensando que ha llegado a, a las Indias y a Japón. O sea que descubrimiento muy relativo. Pero además, no sabemos dónde plantó su estandarte Colón. Es más, no sabemos a qué isla llegó, porque eso de. No es que los vikingos eh, llegaron allí, pero no volvieron. Claro que volvieron. Claro que volvieron. Volvieron y pidieron eh, pidieron que se creara un obispado y ahí se creó un obispado en América. Se creó un obispado y se evangelizó, se hablaba latín. En América se hablaba latín gracias a los vikingos y crearon una catedral y evangelizaron a, bueno, a, a quien se dejó evangelizar. Lo que pasa es que allí hacía mucho frío y en 1519 se cierra la sede apostólica que estaba ya in partibus. O sea Es decir, estaba en Dinamarca, ya no iban, pero hasta 1519 existía el obispado en Groenlandia. O sea, ¿qué, qué es eso de que los vikingos no vuelven? Claro que vuelven, claro que vuelven, dicen perfectamente donde han estado está en los textos incluso en los textos latinos o sea no solo en islandés sino en los textos latinos de Adam de Bremen y dicen no es que Colón sí que volvió y supo lo que había encontrado no no sabemos dónde está Guanahani no sabemos qué isla es pero lo más gracioso es que sea cual sea esa isla todo el mundo conviene en que eso estaba en las Bahamas qué idioma se habla ahora en las Bahamas inglés por lo tanto el argumento es que en América se habla luego bueno pues en lo que teóricamente descubrió Colón que ni sabía lo que era ni sabía lo que era ahora se habla inglés así que el argumento es plenamente inválido y además a tierra firme porque Islandia insular perdón eh, este, América insular América insular ya la habían descubierto los vikingos lo único que hace Colón es profundizar en el, en el descubrimiento de América insular y llega a unas islas a tierra firme no llega hasta 1494, que es cuando deberíamos plantear el verdadero descubrimiento de América. Porque en 1494, tanto la América del Sur con Colón como la América del Norte con Labrador, con el navegante portugués Labrador que avista la Tierra que lleva su nombre, en, en, es en 1494 cuando empieza a cartografiarse y a conocerse y a pasarlos a los mapas. La América continental, que era lo que estaba por descubrir, porque la América insular ya se había descubierto. Entonces, que alguien quiera quitar valor a los vikingos diciendo que no sabían dónde estaban, sí sabían dónde estaban, que no volvieron a contarlo, volvieron a contarlo, que no introdujeron instituciones de cultura, las introdujeron, lo que pasa es que eh, no resistieron, como no resistió el fuerte Navidad, como no resistió... Eh, Hombre, la, yo, yo, yo. La, para no la primera de, para, fundación colombina. Claro, yo para no desviarnos del tema, ¿no? Que es el tema de la leyenda negra y que me gustaría, vamos, seguir profundizando en eso. A ver, yo el tema de los vikingos, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que yo, yo te diría más, José María. Yo creo que ni incluso los vikingos fueron los primeros que, que descubrieron América, porque si tiramos para el pasado, tú sabes que durante la última glaciación las grandes migraciones del, del estrecho sí. de Bering. Hay eh, quedarse no es descubrir es que eh, efectivamente descubrir claro, es claro, volver y contarlo claro 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 tener... no sabemos claro no sabemos de hecho no sabemos si, si esos primeros pueblos que pasaron por el estrecho de Berín también retornaron para atraer más población al continente americano es verdad y es cierto y es cierto que nadie puede decir. Dudar... una suerte casi es una suerte que Colón diera por amortizado el paso del norte porque si hubiera ido seguramente no habría vuelto, al igual que esos dos chinos que vio en Irlanda o que otros muchos eh, inuits que fueron apresados en Lübeck, en otras ciudades, y hay canoas esquimales en, en muchas ciudades alemanas del norte, digamos que esos eran eh, colones que no tuvieron éxito. O sea, como descubrir, pues descubrieron Europa, pero no volvieron. De hecho, eso, eso es lo que cuenta el Papa Pío II. Eh, eso ya es una noticia de la antigüedad eh, lo cuenta Cornelio Nepote en tiempos de Cornelio Nepote vinieron unos lo, lo que podemos entender unos americanos y, y los tomaron como esclavos o sea eh, cuando eres un descubridor pero llegas a una tierra en la que te pueden y te apresan y te pues, vale científicamente tienes tu mérito pero ahí se queda porque se pueden yo, yo lo que creo que pasa yo creo que, que lo que pasa con los vikingos no es, es lo que tú, es, es lo que hemos estado hablando un poquito para englobarlo dentro de la leyenda negra no el hecho de que se pone unos estudios en los que dice que hay un árbol que se encuentra unos hachazos se data por el tema del, del, del carbono de 14 justo en la, en las inmediaciones de la, del, del tema de la hispanidad con anplo de fondo diciendo que los españoles tenemos que pedir perdón Después, ahora también se está intentando desprestigiar o decir que la primera vuelta al mundo tampoco ha sido por Magallanes, el cano. Yo creo, mi opinión bueno, personal. No yo sé lo yo, que sea... se estará diciendo. Yo sé lo que. Bueno, eh, mi, sí. mi, mi colofón a lo que acabo de decir sí, de, sí, sí. De, de Colón y los vikingos. ¿Qué necesidad tenemos de desprestigiar a nadie? ¿Qué necesidad tenemos de decir que los vikingos eran subnormales para.? alzarnos y encumbrarnos nosotros. La verdad es la verdad y no creemos una leyenda negra de otras naciones que no necesitamos para cantar nuestras glorias. En cuanto a lo de la vuelta de Magallanes y el Cano, eh, yo lo que sé es lo que, lo que dijo nuestra entonces vicepresidenta del gobierno, eh, quería que fuera una gesta tanto portuguesa como española, lo que no tiene absolutamente ningún sentido porque Magallanes estaba al servicio de la corona española y no solo eso, sino que en parte la conquista y el, el descubrimiento y de la conquista del Brasil también fue una gesta española porque buena parte del dinero salió de don Álvaro de Portugal y su dinero salía de Sevilla, de Andújar y de otras tierras, los andujareños financiamos con nuestros impuestos concedidos a, eh, otorgados por Isabel la Católica Don Álvaro de Portugal como premio a muchas gestas y muchas hazañas entre ellas entre ellas el haber parado una puñalada que iba destinada a la reina el haber evitado el asesinato de Isabel la Católica entre otras muchas cosas que tenía que, que agradecerle Isabel la Católica a Don Álvaro de Portugal bueno pues eh, con los muchos beneficios que Álvaro de Portugal tenía en Castilla, porque él estaba en Castilla y era súbdito de la reina católica, se financió la expedición que descubrió, y bueno, más, más que conquistó, descubrió Brasil. Bueno, ya estaba descubierto, ya estaba avistado, pero digamos que empezó a cartografiarse y a tomarse en serio. O sea, eh, la vuelta al mundo es una gesta castellana, completamente, porque todos los que estaban allí estaban al servicio de la corona de Castilla. Y estaban viviendo en Sevilla, aunque eh, fueran de origen portugués, aunque fueran de nación portuguesa. Lo que no quita que la persona, la primera persona que dio la vuelta al mundo y está comprobado de manera científica, no fuera ni Magallanes, ni El Cano, sino el esclavo. ¿Cómo era? Enrique de Malaca. Enrique de Malaca, creo que era, que ese fue el que realmente fue eh, de toda la tripulación, el que primero Circunnavegó el globo, sí, Enrique de Malaca, también llamado Veo Enrique el Negro. Enrique de Malaca fue la primera persona que científicamente está comprobado que circunnavegó el globo en la expedición de Magallanes y del Cano. No sé, ponme al día, quién dice que el mundo, el globo, se circunnavegó antes. No, no te puedo especificar porque sé que lo leí en un artículo, pero te lo, diré, te lo diré después, porque me acuerdo que a mí me causó bastante revuelo. O sea, fue además en los días coetáneos, en los días que, que te estoy hablando de toda la polémica que resaltó con el tema de los vikingos y, y todas estas declaraciones foribundas contra España. ¿no? Como, no, como vamos justito de tiempo, pero después te lo voy a, 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 a pasar, ¿no? Eh, yo, yo quiero también, bueno, mi opinión sobre el tema de los vikingos y además voy a colación de lo que tú has comentado y quiero pasar porque no, no nos apremia el tiempo. Mm. A ver, yo, yo creo que realmente lo que subyace ahí, ¿no? Es que el hecho es que yo no sé por qué y me gustaría saber tu opinión. El tema de desprestigiar al enemigo para después, al haberlo derrotado, como tú dices, encumbrarlo, ingloriarlo, creo que es una táctica muy fácil. Bueno, creo que es una idea muy fácil de decir, oye. Pues la batalla no, eh, hemos sido los dos grandes contendientes, ¿no? Y al final, pues un encumbramiento también mío recíproco, ¿no? Hombre, si yo, he, si yo he luchado contra un enemigo débil, mi victoria prácticamente no tiene ningún sentido y ningún prestigio. Entonces, el encumbramiento del, del adversario en la batalla también tiene un fin, digamos, propagandístico de beneficio propio. Es, es a mi entender, ¿no? Yo, el tema de los vikingos, por ejemplo. Sí, vamos, yo creo que incluso a lo mejor ni los vikingos fueron los primeros, porque se hablan también de, de pueblos de, de, de Hawái, ¿no? De, que, que también pudieron incluso arribar a las costas y, y mezclarse, o sea, hay muchas hipótesis, hay muchas hipótesis, incluso algunos hablan también de los turcos, ¿no? Que, que, que a, a, durante los tiempos de la batalla de Lepanto eran una potencia marítima y que se sabe que, que más allá del estrecho de Gibraltar también hicieron sus pequeñas... Eh, navegaciones o sus proyectos de navegación, y que incluso alguno también pudo llegar, pero bueno, lo que tú dices eso ya son más incumplidos. No, pero todo lo que tienen los turcos es por habernoslo pirateado. Lo que sí, tienen sí, los sí, turcos. Sí, sí. Eh, al igual que los holandeses, va a remolque de lo que hacen los españoles. Son parásitos. Yo creo que el de, tema es los objetivo... también en, en la literatura, porque eh, la gran literatura de navegaciones y viajes holandesa plagia a los jesuitas, y te encuentras parrafadas enteras de los jesuitas. En los navegantes holandeses, tanto los turcos como los holandeses son en su inmensa mayoría parásitos de las navegaciones españolas y portuguesas... Correcto, correcto. De hecho, tú, el, el navegante Cook esta mañana vi un, vi un artículo que de hecho incluso habían sustraído que la, todos los descubrimientos de James Cook eran fruto o, o podían ser fruto. Hay un, hay un abogado español que ha ido litigiando, creo que en el propio Estados Unidos y, y ha ido a fuentes de Manila. Que se, estos documentos se sustrayeron ¿no? durante la ocupación inglesa en Manila, pero bueno, no me quiero desviar. A fin de lo de, lo, lo de los vikingos, yo creo que eh, efectivamente eh, hay, hay, que, hay que admitir ¿no? que, estu, que estuvieron allí y que tuvieron presencia y que de cierto aspecto tuvieron un asentamiento. Yo creo que todo parte un poco de esta deslegitimación de todo lo, lo español, ¿no? lo, que, lo que estamos volviendo al tema, ¿no? el tema de que hay un, hay un, creo que hay una, una ofensiva, creo que hay una vertiente muy clara, ¿no? de desprestigiar a España sea como sea y fuese como fuese, ¿no? Sobre todo en los días en los que se hace público estos estudios, ¿no? Y, y, y creo que, bueno, que, que el problema, chao, en Sriba o reside, ¿no? José María, en que por qué, y es la pregunta, porque quiero, me, me podría dilatar mucho más el tema de los vikingos y, y otros temas, pero me gustaría centrarme, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué José María... Mmm, Cala tanto la leyenda negra en España, porque yo creo que es un uso que hemos hecho todos, ¿no? Pero sin embargo, los anglosajones, cuando hay algo del, del, del episodio de la historia que le afecta, o lo borran, o lo, o lo mandan al, al sueño de los justos, ¿no? O, o realmente, prácticamente podríamos decir que pasan páginas, ¿no? O sea, a, ayer estuve deparando con un amigo mío puertorriqueño y me dice: Jaime, es que hay un museo en Poise que prácticamente pasa de los taínos. A la, a la siguiente sala, tú pasas a la siguiente sala y lo que te encuentras son los partidos políticos en Puerto Rico. O sea, 400 años o 300 años de presencia española son borradas. Entonces, el problema es, ¿por qué afecta tanta la leyenda negra al mundo hispano y no a otros países, José María? ¿Por qué, ¿por qué aquí ha cuajado tanto y por qué, mm, o sea, por qué los errores que aquí se han cometido, que es, obviamente, como cualquier civilización, los tiene y las tiene... ¿Por qué si se escribe con mayúscula? ¿Por qué se habla de, por ejemplo, de la expulsión de los moriscos en 1400, de los, perdona, de los judíos y de los sefardíes? Pero no se habla de que también en otros países, eh, durante décadas anteriores, en Francia, en Reino Unido, se expulsaron también en grandes olas migratorias los judíos. ¿O por qué se habla de la Inquisición y no se habla de la Revolución Francesa? donde se pudieron cortar aproximadamente, me, me puedo equivocar, de 400 a 500 mil cabezas en pocos meses o en pocos años. ¿Por qué la leyenda negra José María cala tanto en el mundo hispánico y no, y no en, en otros mundos? Bueno, yo diría unos 100 mil o mil. Eh, tanto Estados Unidos como Francia, como todas las repúblicas hispa hispanoamericanas, eh, son repúblicas jóvenes, son repúblicas jóvenes que viven... En el sueño, en la mitología, y solo ahora se están empezando a dar cuenta. Claro, naturalmente hay, hay precedentes, incluso precedentes modernos, como la historia de América de Hobbesbaum, pero eh, viven eh, en un sueño formativo, y además formativo no solo en el sentido de que haya formado la república, sino que es, un, es una mitología que está en los colegios y uno de los grandes valedores, uno, uno de los grandes bastiones, pilares de la leyenda negra en todo el mundo es la SEP, es la Secretaría de Educación de México. Los libros de la SEP, los famosos libros de la SEP que falsean la historia de América, incluso en los elementos más ridículos. Eh, si nos vamos a, a los billetes, vemos a Nezahualcóyotl, eh, que en lugar de un bezote, en lugar de, en lugar de una joya que le atraviesa el labio, que eso les parece bárbaro a los, a los republicanos de ahora, lleva una perilla en sus monumentos para que la gente no, piensa que, no piense que es un bárbaro, cuando en, en los códices eh, lo que lleva es un bezote. Están falseando hasta en esos detalles mínimos. Eh, no, no queremos que tenga una joya atravesándole el labio, que lleve una perilla o algo, que es algo más civilizado, más propio de... De los tiempos de Juárez. La educación tiene un peso enorme. Naturalmente, estas repúblicas se han configurado a base de una mitología en la que las escuelas tienen que. Una mitología que llega a las escuelas donde tienen que jurar a la bandera, tienen que cantar el himno cada mañana, tienen que adorar a los próceres como si fueran santos inobjetables. Entonces, todas estas repúblicas. Viven en esa fantasía que nosotros en Europa, eh, en general, porque, claro, eh, claro, ahí está Francia, ¿verdad? Nosotros tenemos olvidada y no, no vivimos en ella, somos más realistas y nos fijamos más en nuestros defectos que en nuestras supuestas virtudes. Y desde luego, yo creo que los Uh, bueno, eh, dejemos Europa. Aunque naturalmente el origen de todas estas repúblicas y de todas estas mitologías es Francia. Bueno, pues en Francia tienen su panteón nacional con criminales de guerra, como el mariscal Jean, eh, el, el autor de, de esas violaciones masivas, las famosas marre, marroquinadas que, eh, que este gran escritor comunista Moravia cuenta en La Chochara, y hay una famosa película, bueno, pues ahí tienen sus criminales de guerra, y solo ahora, solo ahora, quizá incluso de una manera cronológica simultánea, porque antes fue la Revolución Americana, solo ahora esos países, esas repúblicas jóvenes con tanta mitología, eh, donde creen que Artigas era una especie de, de Aristóteles y de Alejandro, Alejandro Magno al, al mismo tiempo, se están dando cuenta de que a lo mejor, a lo mejor no es conveniente que en un billete de banco aparezca el presidente Jackson. Ahora están empezando a cuestionarse si el presidente Jackson realmente era un genio benévolo como... como se ha transmitido de todos los presidentes. Todo blanco con peluca de aquella época, pues es una especie, ya lo digo, una mezcla de Aristóteles... Es que hace cuenta, cuenta la que la Argentina. los norteamericanos, por ejemplo, en, en parte de la leyenda negra que utilizan con España, no hablan de esclavista, tratante de esclavo... De... Sí, ellos egoizan el álamo, y, 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 sin embargo, que en el álamo eh, estaba luchando una potencia esclavista, que era Estados Unidos, con una potencia abolicionista, que era México. Los sí, sí, ¿no? o, ellos. o incluso que grandes de los o, o que incluso parte de los padres fundadores de Estados Unidos o incluso presidente de Estados Unidos no me acuerdo que si era George Washington tenía grandes explotaciones de esclavos traficaba con esclavos sí, sí. y tuvo innumerables hijos innumerables hijos con, con, con negras que, que, que él había digamos pues procreado ¿no? por decirlo algo, algo sí, más, sí. más y Washington, o sea, que... se cuenta de Washington no sé si lo cuenta el conde gobinó ¿no? que era un enemigo acérrimo de, de, del, del esclavismo. No sé si lo cuenta el conde Gobinó o lo, o lo he leído en las memorias de Washington tenía un esclavo que se rompió un brazo. Y entonces Washington, viendo que estaba de baja, o sea, de baja de esclavitud, ¿verdad? Que no que no estaba trabajando, eh, se metió el brazo en la chaqueta en un bolsillo y le dijo, mira, mira, yo puedo trabajar con un solo brazo. ¿eh? ¿Eh? Puedo trabajar con un perrito, Ivano de eh, Washington, era un esclavista de tomo y lomo al que se le escapaba, a, a que se le escapó. Bueno, se nos ha quedado nuestro invitado y amigo, don José María Bellido. Sí, parece. Ahora, el, ahora. ahora lo los esclavos, seguramente por lo bien que los trataron. Entonces, como digo, esas repúblicas viven en el mito y es que se han construido a partir de bueno pues a partir de mentiras de fantasías de... que solo ahora solo ahora empiezan a cuestionarse y me parece muy del presidente Jackson y pongan otra que refleje mejor los ideales eh, los ideales que supuestamente predicaba eh, la Constitución más bien la Carta de Derechos yo soy más amigo de la Carta de Derechos que de la Constitución pero que no se cumplían en aquel tiempo y entonces por fidelidad a los valores que realmente deben entenderse de la Constitución y de la Carta de Derechos, hay que quitarle la cara de los billetes, hay que quitar la cara de Jackson de los billetes y otras muchas cosas. Esto es en América. Las Sí, sí, tú a lo menos lo que estás, lo, lo, no sé si me equivoco, pero al menos tú lo que estás introduciendo es, es, la, es la posibilidad de que nosotros ya venimos de vuelta y los americanos, como repúblicas jóvenes, van de ida todavía, no, no, no han hecho eso una es. retrospección ni una revisión de su historia crítica todavía, no que están en el proceso. ¿no? Eso, es, ellos, eso es, ellos viven todavía en la leyenda dorada que les ha permitido ser repúblicas y hacer, hacerse grandes. Arrollando con todo pensando que siempre tenían la razón, como si fueran romanos o españoles del siglo XVII. Y ahora, se están, ahora están teniendo su 98 y están reflexionando que a lo mejor no estuvo mal esclavizar a los negros, que a lo mejor estuvo mal esclavizar. A... Ahora están pensando que a lo mejor toda esa leyenda dorada tiene algo de negra. Por fin. Pero bueno, esto, es, esto son las repúblicas jóvenes de América y de Francia, que sin embargo, Francia. Eh, es un caso muy curioso. Bueno, to, todo, toda Europa es un caso muy curioso, porque Francia se basa en ese gran genocidio que es la Revolución Francesa y cuando en 1988 tienen que conmemorar la Revolución, se dan cuenta de que como aquí se dice del 12 de octubre, no hay nada que celebrar o no hay tanto que celebrar y no saben qué hacer. Entonces se aferran en el 88, en, lo vemos en todas las películas financiadas por el Estado francés, se aferran a la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, que es lo único que se puede salvar y que es presentable. Pero todo, todo lo demás lo vemos en la película de Vaida Danton, lo vemos en la gran serie La Revolución Francesa. Ahí eh, no hay mucho que salvar. Es el mito nacional y el Estado lo financia, pero el propio Estado se da cuenta de que aquello fue una barbaridad. Y claro, lo único que se puede salvar es, eh, es el. El, el, la, la declaración de los derechos del ciudadano, pero claro, eso es el mito fundacional. Luego, otros muchos mitos también deberían ser cuestionados y los franceses no los están cuestionando como se debería. Y hay un Estado republicano muy fuerte, casi totalitario, que, que, que privilegia y que defiende esos mitos. De Gaulle, por ejemplo, de Gaulle es su Franco, o sea, de Gaulle es análogo perfectamente a Franco. Salen las monedas, es, es un dictador que da un golpe de Estado, da un autogolpe para defender su régimen. Pero no solo eso, eh, se, se critica a Franco por fusilar. En la Francia, hasta Giscard d'Estaing se guillotina, y después de muerto Franco, en Francia se guillotina después de muerto Franco. Sin embargo, los franceses todavía no han hecho esa reflexión de a lo mejor nos hemos pasado, a lo mejor lo de bombardear atómicamente Mururoa es demasiado, los franceses todavía viven en ese mito orgulloso, pero es hasta cierto punto normal, porque claro, como digo, la Revolución Americana es anterior a la francesa y los americanos se lo están pensando ahora, quizá dentro de 10 años, los eh, o de 20 años los franceses empezarán a pensar que han hecho unas cuantas barbaridades y empezarán a, a retirar eh, muertos del panteón como nosotros hemos retirado a franco empezarán a, a pensárselo no lo sé. Y, y josé maría una pregunta que te quiero también formular ya para ir terminando el programa aunque tenga alguna otra pero ya ir para, ir, para ir terminando bueno porque son las siete y ya que tiene que hacer es que hacer Sí, sí, bueno, no te, pero quiero cerrar el caso. Ah, vale, perfecto, es perfecto, perfecto. No, perfecto. claro, estoy hablando de, por un lado de las repúblicas jóvenes, que claro son jóvenes. Eh, el imperio británico, el imperio británico, eh, yo creo, yo creo que ese orgullo del imperio británico, de Rudyard Kipling que aprobaba la, la matanza de civiles indios, yo creo que el imperio británico ya solo tiene una defensa entusiasta en sus clases más bajas que agitan una banderita y en sus clases más altas que viven todavía en ese mundo de, de lo que sería el mundo de genofonte para Juan Ginás de Sepúlveda y para Erasmo. Pero yo creo que los ingleses que hay entre medias, que son en su mayoría indios o negros o de, de las colonias que están allí en Londres, el imperio británico no les importa, no les importa. Yo creo que es de, de clases muy bajas que agitan la banderita y de clases muy altas. Eh, no, no, no creo que viva el, el espíritu del imperio británico en otro sitio, aunque ellos son muy monárquicos, etc. Pero el caso rarísimo de Alemania. Alemania, en esto de la memoria histórica, es algo verdaderamente insólito e inusual, porque me enteré ayer por una película de, de Serayan McKellen y de. Eh, muy mala, una película muy mala, pero me, me sirvió para saber que en Alemania, en Berlín, aparte de, de ese monumento al holocausto espantoso que son los bancos, que eso no tiene nada, a lo mejor representa tumbas, pero eso no tiene nada que ver con el holocausto y todos los turistas saltan por ahí y hacen el ridículo porque no puede recordar menos al holocausto. Resulta que hay un museo en el que hay una fotografía gigante de los niños, de las juventudes hitlerianas. Quemando libros, y está debajo la cita de Heine. Ahí no se decía que era de Heine, pero bueno, es la cita del Almanzor de Heine. Eh, cuando se empiezan a quemar libros, se acaba quemando gente, se acaban quemando personas. Y mucha, muy poca gente, muy, muy poca gente sabe que esa cita de Heine no es profética, sino que está reflejando una quema de libros real en un acto que da origen a es uno de los actos más importantes del nacionalismo alemán que conduce a la reunificación de Alemania pero muy poca gente lo sabe en Alemania se ha procedido a una serie de blanqueos y de reseteados de memoria la desnazificación pero es que resulta que esa frase de Heine no es una cosa que a él se le ocurra y que luego encaje con los nazis es algo que él dice a propósito de los, protest de los protestantes que están de las asociaciones de estudiantes protestantes que están constituyendo la joven Alemania y que van a conducir a la reunificación y al sentimiento nacionalista alemán. Pero muy poca gente sabe cuál es el origen de esa frase de Heine. Por lo tanto, la memoria en Alemania es una cosa rarísima. Tienen cierto sentimiento de culpabilidad, pero muy pocos datos. Y perdona, sí, ahora sí, he, he terminado con, con. No, 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 la... magnífico, magnífico, porque tú lo que estás diciendo al final es que eh, utilizaron una frase de Heine realmente extemporáneamente, no correspondiendo a la etapa del momento en la que la dijo, ¿no? Encaja que... con ese momento, pero lo que sí, no sí, sabes sí, sí. es que. Mira, eh, es que eh, se sí, refiere sí, a un momento similar sí, claro. de la historia de la Alemania. Vale, vale. Mira, lo que te quería decir, eh, para ir finalizando, José María. Por cierto, tienes un familiar por aquí. Ahora te pondré el texto. <laughs> algo de mi bisnieto, alguien te ha saludado. Eh, eh, hay una cuestión. Por todo, toda la historia tiene parte buena y parte mala. Todas las civilizaciones cometen errores y tienen el, el momento glorioso. ¿no? Eso es, es, es obvio. No No se puede, es lo que tú dices, ni caer en una leyenda negra ni, por supuesto, caer en una leyenda dorada. ¿no? Yo creo que los países deberían de tener ese espíritu crítico, ¿no? De, de, tener, de decir, oye, estos fueron nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos, que es lo que nos hacen ser sociedad, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente, José María. ¿Por qué en, en, prácticamente en todo el mundo hay un blindaje de la historia de cada país, ¿vale? Un enaltecimiento, un reconocimiento, incluso lo podemos ver en los partidos nacionalistas, ¿no?, como héroes que no son patrios, me hablo, me, por ejemplo, hablo ahora mismo de Rafael de Casanova en el independentismo catalán, que era de todo menos nacionalista catalán, se pone como, como nacionalista catalán, como un tal Sabino Arana que es primero carlista, después independentista, muere, bueno, misa misógeno, racista, todo lo que tú quieras, incluso fallece siendo otra vez en, con un problema que tenía mental, o dices que lo tenía, eh, vuelve otra vez un poco al sendero del, del carlismo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que sin embargo, España y el mundo hispánico es el único, tú ves la Commonwealth, ve una serie de instituciones en Francia, en Alemania, lo que tú has dicho. Que no hay ninguna, o, o bueno, te, te hablo en grandes trazos, eh, te hablo en grandes trazos. No hay realmente una crítica de los territorios que hayan formado parte de estas grandes metrópolis. Hablo, por ejemplo, incluso del propio Estados Unidos, ¿no? hablo de Nueva Zelanda, de Australia, no que lejos que lejo de esta batalla ideológica, cultural, revisionista, de leyenda negra contra sus antiguas metrópolis, no, no es eso, sino que incluso establecen líneas de cooperación de nueva reestructuración como es la Commonwealth o como por ejemplo el ejemplo que tú has podido ver hace poco la noticia que hemos tenido del malestar que ha causado en el gobierno de Macron el tema de perder un contrato multimillonario para la Armada de Australia porque Australia ha optado por volver a unirse con el eje Londres, Washington y volver y comprar y sin embargo comprar submarinos nucleares de nueva generación de la Armada estadounidense hecho que ya prácticamente tenía palabrado y firmado con la Armada Francesa. O sea, ¿por qué la leyenda negra o por qué en este caso esta crítica tan furibunda sí cala en el mundo hispánico y nos autodestruye? Incluso como ya muchos autores empezamos a decir o muchas personas empezamos a decir, nos está produciendo un segundo proceso de balcanización, porque ya no se quedan las veintitantas repúblicas que se crean artificiosas durante los periodos de secesión. De principio y mediados del siglo XIX en América, sino que estamos hablando ya del movimiento mapuche, estamos hablando de ciertas tribus de diferentes corrientes, incluso en, en Costa Rica. Lo que puede pasar en el propio México, lo que está pasando, por ejemplo, en, incluso en Puerto Rico, que ha habido durante un tiempo un movimiento en Vieque, para incluso separarse de, 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 del archipiélago puertorriqueño para permanecer con Estados Unidos como una especie de, 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 de islas vírgenes. O sea, eh, incluso en Argentina, ¿no? Y Chile, como, como te he dicho con el movimiento Mapuche. O sea, en Perú también o en Bolivia cuando hubo este, este, este pronunciamiento de Evo Morales de, de hacer un país multicultural, ¿no? O, o multinacional. Cara Zapatero también ha intentado eh, o intentó también eh, extrapolar a España y que estamos viendo con el nacionalismo. En definitiva y para no alargarme, ¿por qué el mundo hispánico es tan crítico con la leyenda negra? y no tenemos ese hermanamiento, ese mirar hacia el futuro. No te, no te quiero decir blanqueamiento como hacen otros países. Como tú me has hablado de Francia o incluso de Reino Unido que tiene a Vernon como un prácticamente como un héroe cuando infringió la mayor derrota que ha tenido prácticamente en el sector de, porque fue el mayor desembarco cartagena de India de un solo país de la historia. Porque habla, muchos hablan de Normandía, sí, pero Normandía fue el mayor desembarco de prácticamente una docena o una veintena de países. Pero un solo país, contra un solo país, el mayor desembarco de la historia fue el Cartagena de India. Y mientras que Blas de Lezo está todavía con los huesos en una fosa común, sin ser identificado, Vernon reposa en el panteón de los ilustres marinos de, 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 en, Gran, en, en Reino Unido. ¿Por qué en el mundo hispánico, y es la pregunta que te quiero hacer para ir finalizando, ¿Por qué nosotros no miramos hacia el futuro en un mundo tan, tan competitivo, con una China que defiende China como ha podido blindar su historia? O el eje anglosajón, en un mundo que cada día se está conformando en grandes bloques. ¿Por qué nosotros no dedicamos, como hace AMLO, a falsear, manipular, crear odio, atacar a España, pero no a Estados Unidos, que le robó el 60% del territorio? ¿Por qué, José María? ¿Por qué la leyenda bueno. negra ha, 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 ha impregnado tanto nuestra estructura interna? Otra técnica universal, es decir, que se han ganado batallas que se han perdido, esto lleva haciéndose desde el poema de Pentaur, el poema de Pentaur presenta a Ramsés como si hubiera ganado la batalla, y los hititas también tienen sus textos donde dicen que la batalla la ganaron ellos. Eh, Bailén está en el arco de triunfo de Napoleón, eh, en, el arco de la, en el arco de la estrella, como si fuera una victoria más de, de Napoleón y otras muchas. Derrotas. Esto es clásico. Cuando nadie nos puede desmentir que hemos ganado, decimos que hemos ganado, a ver si cuela. Pero bueno, la diferencia que hay. ¿Por qué no tenemos una mancomunidad como tienen los británicos? ¿Por qué no tenemos la francofonía como tienen eh, los franceses en lugar de esa, eh, esas, reales, esas reales academias correspondientes y el Instituto Cervantes lleno de, de, de visitantes, paseantes? Y de, de gente enchufada, de gente enchufada. ¿Por qué nosotros tenemos? Bueno, no, el Mercosur no lo tenemos ni siquiera nosotros. ¿Por qué tenemos Mercosur cuando ellos, cuando ellos tienen cosas muchísimo más lucrativas y más provechosas? Y ¿por qué los ingleses, habiéndose hecho tan odiosos en todo el mundo, siguen teniendo a su reina como jefa de Estado de Australia, de, de Canadá? Bueno, pues yo creo que la decadencia española, el, el gran fracaso que nos ha hundido frente a, a lo bien que se lo han montado Francia e Inglaterra, la decadencia española empieza con su propio auge, empieza con Carlos V. Carlos V empieza a tomar decisiones erradas, que no son las que luego a él le parecieron erradas necesariamente, pero una fundamental es haber dejado de lado África y haberse encenagado en guerras en Europa. El propio Hernán Cortés le decía que lo que había que hacer era conquistar África y dedicarse a África y se desesperaba cuando se abandonaban plazas y no, vamos, si había que ir a Europa se podía ir, pero incluso Juan Ginés de Sepúlveda, que es un propagandista y un apologeta de la guerra y, y anima a Carlos V a, a mandar a los tercios donde haga falta, acaba diciendo que... Las guerras de Carlos eran justas, pero no todas necesarias. Eran justas, pero no todas necesarias. Y luego ya que podemos decir de Felipe II, las muchísimas decisiones erradas de Felipe II, sus bancarrotas, sus el cre su creer que, eh, eso lo dijo un obispo, pero a él le pareció bien, que Dios mandaba oro de las Indias para hacer guerra a los infieles. Todo eso es un, es un desastre. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Por, por, por culpa por culpa de las malas decisiones de Carlos V, las malas decisiones de Felipe II, en tanto que en Inglaterra, desde Isabel I, se lo estaban montando muy bien, se lo, se lo montaron desde luego muy bien, tanto en narrativa, lo que ahora se llama eh, por Lyotard, ¿verdad? El relato, tanto el relato como las relaciones comerciales e incluso las relaciones de fuerza. Esclavizaban muy bien, esclavizaban muy bien los ingleses. fue muy bien, y eso se mantiene en el tiempo, esas malas decisiones de nuestros gobernantes eh, se mantienen en el tiempo y no es ya el fracaso de la Gran Armada por culpa de Felipe II por no haber puesto al mando a quien tenía que haber puesto. Y, y, y además se lo decía, el, el comandante de la Gran Armada decía que él no quería comandarla, o, o incluso el gran duque de Alba le decía a Felipe II que él no quería reprimir a los, eh, a los eh, Países Bajos, que sería mejor dejarlos vivir como estaban, que sería mejor no meterse, pero Felipe II tuvo una serie de, de, de decisiones desacertadas y esa, esa pervivencia de decisiones desacertadas de nuestros políticos llega, porque claro, esto puede ser como en 1714 para los catalanes, es que eso se mantiene y llega, por ejemplo, al Congreso de Viena y al desastre de negociaciones del marqués de labrador. Es que no es un solo mal político, son muchos mantenidos en el tiempo. Claro, tenemos un Fernando VII que manda al marqués de labrador. Hemos tenido muy mala suerte con nuestros gobernantes, con nuestros reyes y no tanto con sus consejeros, pero la Casa de Austria, que tanto encumbra la... Eh, tanto en la historiografía franquista para poder hablar mal de los Borbones por el simple hecho de que tienen que hablar mal del, eh, del rey que tiene derecho al trono en ese momento que es un Borbón. La Casa de Austria fue un desastre. Y, eh, ¿y quién, puede decir, quién puede decir que Fernando VII fue un buen político. El mérito de Carlos IV es no haber sido guillotinado, como de Luis XVI, que tanto se le parecía. Hemos tenido unos políticos desastrosos. Y hemos tenido grandes hombres que han intentado sobreponerse a esa mediocridad ambiente. En diplomacia, por ejemplo, el conde de Gondomar. Pero ¿de qué nos sirven los logros del conde de Gondomar si luego viene un marqués de Labrador? Y eso se, se mantiene y se mantiene. Y encima empezamos a matarnos entre nosotros. Hemos tenido más conflictos civiles que... Bueno, claro, es que la historia de los países de nuestro entorno no es pacífica. No es pacífica, pero la nuestra parece haber sido muchísimo más destructiva. Hemos destruido muchísimo más que nuestros eh, que, que los famosos países de nuestro entorno, de los que tanto les gusta hablar a la prensa, a la prensa progresista. Eh, nos hemos esforzado mucho más y por muchas vías. Es que yo creo que nuestro deporte nacional es que cuando no estamos peleando con otros nos peleamos entre nosotros. ¿no? <laughs> y, y una de las herramientas quizá más poderosas ha sido el, amba, el abandono. Sencillamente dejar las cosas y esperar a que se cayeran de viejas. O sea, eso ha sido tan destructivo como el ejército de Napoleón o como hemos dejado que se cayeran de viejas y que fueran saqueadas y que fueran los ladrones. Una cantidad, yo diría que ciudades enteras ciudades enteras, eh, romanas, y estoy pensando en el, en el caso que he descubierto hace poco que me el, el Palacio el Palacio en, en Alcobendas, creo, el, el Palacio del Pico eh, quiero decir bien el nombre, el Palacio eh, del Canto del Pico, eso es, el Palacio del Canto del Pico. Se ha hablado mucho del Pazo de Meirás, merecidamente, porque Está vinculado a Emilia Pardo Bazán y es un monumento, vamos, deberíamos tenerlo como monumento nacional, es, es parte de la obra, de alguna manera es parte de la obra de Emilia Pardo Bazán, es algo importantísimo. Mucho se ha hablado del Pazo de Meirás, que pertenecía a los francos, pero también pertenecía a los Franco por donación de su propietario, el Palacio del Canto del Pico, un palacio donde su propietario reunió una colección de arte, una biblioteca, una pinacoteca. Excepcionales. Franco, en el tiempo que estuvo allí, lo usó como una especie de nido del águila para eh, guardar todos los regalos que le hacían. Era como el nido de Urraca, todo lo se lo llevaba allí. Imagínate lo que había en ese palacio. Es como una cámara de tesoro nacional. Pues se ha estado cayendo de viejo, las cubiertas se han, eh, se han desmoronado, los ladrones se han llevado todo. Yo creo que se habrán llevado hasta el cobre, ahora está vacío no por ningún ejército invasor, no por, sino simplemente por descuido. se ha dejado que eso se caiga de viejo, que las puertas se abran y que los ladrones se lleven una colección de arte y de regalos a franco, que es un tesoro nacional, evidentemente. y no, no ha habido ahí ninguna guerra, y seguramente mucho de nuestro patrimonio se ha perdido de igual forma. Simplemente por convertirlo en un granero, por. Bueno, la, la desamortización tiene mucha culpa en esto. La desamortización es eh, un, una de las armas más potentes eh, que se han generado para destruir la cultura española. El abandonar los monasterios y que por allí pasaran ovejas, que se, envolviera, eh, que se envolviera el arroz con, con pergaminos miniados. Pues por eso, porque hemos tenido una, una combinación de abandono de políticos ineptos, a, a cuál más terrible, porque es que el Marqués de Labrador es, bueno, pues es lo que sería hoy día un García Margallo, una cosa así. ¿eh? Es algo, <laughs> totalmente, algo totalmente. terrible y, y trágico. Sí, además eh, van mucho en esa línea de ser diplomáticos completamente antidiplomáticos. El Congreso de Viena, que ha pasado la historia como el Congreso que baila, ¿verdad? El Congreso danza. Eh, pues a Fernando VII no se le ocurre otra cosa que mandar al Congreso de Viena a la persona más oscura, más sombría... Que ah, lo, lo, de, lo, lo, lo de Fernando VII creo que entre vosotros los historiadores y los que sois verdaderos conocedores de la historia creo que hay un, un reconocimiento global de que fue uno de los, uno de los peores monarcas... Con ha el que Real ha Colegio de España, España no. de Bolonia se portó bien y en ese sentido no se puede hablar mal de él porque con el Real Colegio de España... Se portó bien, pero bueno, pero es que no es solo Fernando VII, no lo usemos de cabeza de turco. Es que Godoy tampoco es que sea un prodigio. Godoy además quería introducir la educación de Pestalozzi, que viene a ser como la educación que hay ahora, la educación de los pedagogos. Godoy, eh, hay mucho que hablar de Godoy, bueno, y Godoy también castiga a Malaspina, confisca sus documentos. Eh, de Godoy se, pueden, se puede hablar Oye, casi tan malo, pero. sería Además, eh, Fernando VII deja el Museo del Prado. Algo, es algo. Quiero decir, eh, todo el mundo tiene sus cosas. Tiene su losa y su sombra. O sea, tira, yo, eso eh, está claro. Yo en esto una, de la una... leyenda negra hago como Antonio Resines en Amanece, que no es poco, que cuando van a expulsar a los americanos dice: es que quiero decir que que los americanos también tienen sus cosas buenas. Pues eso, Fernando VI también tiene sus cosas buenas y los americanos y los vikingos y los franceses sí, sí, y sí, la sí. revolución americana, la revolución francesa y la revolución soviética también tienen sus cosas buenas, porque eso es lo que me importa, distinguir entre propaganda y leyenda e historia y verdad. Estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que incluso los, los, los países avanzan porque realmente, como hacían los romanos, ¿no? eh, cuando ves que un pueblo tiene algo bueno, lo asimilas, ¿no? No lo, lo descartas. Y cuando los romanos invadían un territorio, y veían que la espada con la que habían luchado sus enemigos era mejor que la propia, no tenían ningún problema en asimilar su arma y, y, y desdeñar la suya. O sea, igual que las tácticas militares. Y el que no quiera ver eso y no quiera ver que todas las sociedades no, no nos aportan. También nos quitan, pero nos aportan pues, una visión, creo que simplista y maniquea, de, 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 de las, de, del mundo en el que vivimos. Claro, ¿no? es que eso diferencia un imperio de una tribu. Claro, correcto. Ahora, yo ya para finalizar, ya, porque tampoco quiero abusar de ti, lo que pasa que te digo que es un placer tenerte con nosotros y ya te he dicho y te lo digo públicamente que cuando quieras tiene este canal abierto y los debates que hacemos en ambas orillas esta semana no lo podíamos, no lo hemos podido hacer pasada pero esperamos tener poder hacerla a esta y además con un no sé programa que yo muy interesante. cada vez más de eremita y menos dado a los debates y estoy más bueno a... pero te, te puedo asegurar que con los que somos somos todos amigos y, y oye la, la discrepancia es buena pero que son programas que siempre intentamos ser constructivos, ¿no? Que es lo importante, porque al final la gente, yo creo que ya está un poco cansada y estamos cansados, yo me incluyo también de tanto odio, de tanta confrontación. No, ¿no? no es eso. de lo que huyo es del asambleísmo. Además lo vi como un <laughs> consejo de, de estas sectas comerciales. Las reuniones no sirven para nada, es verdad. Cuando uno y ahí hay 25 personas. Pero ya uno está esperando. Está esperando uno que toque que... su turno, ¿no? Claro, <laughs> la la que de... que eso es. Las cosas multitudinarias me parecen poco, poco vale. rentables. Porque pues mira, bueno, tú de todas formas, tú sabes que el formato que tú quieras, tienes aquí las puertas abiertas, Eva, porque aparte tú eres uno de los fundadores de, de reunificaciónista y como y, y como tal esto es tu casa es que es tuya ¿no? no es que no es que esté aquí como invitado porque no es así estás como como fundador y parte fundamental de este proyecto que, que, que tomó parte, gracias también a ti. ¿no? Sí, bueno, padre fundador. Padre fundador. <laughs> Mira, para terminar el programa, porque no, por mí no hay problema, pero yo sé que tú tienes también obligaciones que. que sí, tender. casi ya, sí, sí casi vale. ya me tengo que. Me gustaría, José María, para terminar este programa, uh, por cierto, mientras que estoy hablándote de esto, si quieres por privado, ponme el nombre de tu canal para ponerlo aquí en el pronter. Para que todos puedan seguir también tu canal de YouTube. Me, me ya, es mi poder... nombre, sin más, pero bueno, puedo buscar el vale, enlace. Vale, búscamelo y si... Bueno, no, o, o, o búscame el enlace si quieres y yo lo pongo sí, también en la Es, es de mi nombre, nombre, sin más, es un canal muy. Vale. Eh, para ir terminando este programa que a mí me ha resultado muy interesante porque obviamente nos ha dado una visión muy, yo diría, muy enriquecedora, ¿no? de que tenemos que quedarnos con que no es ni bueno ni malo, sino también el, el color o el cristal con el que se mire. ¿no? Y creo que tenemos que aprender también de que ni tenemos una leyenda negra que tenemos que estar fustigándonos, pero que tampoco tenemos que atender siempre a la leyenda dorada, sino sentirnos orgullosos de lo que somos. Que creo que hemos aportado mucho a la humanidad y que vamos a seguir aportando. Dicho esto, mi pregunta, José María, sería la siguiente: dado cuenta de, la, de, la, de las manifestaciones de AMLO, ¿no? De este, digamos, eh, nueva corriente de ciertas élites, que yo creo que están perdiendo la base, ¿no? Yo creo, tú te tú, tú miras hoy en día en los canales de redes sociales, miras YouTube, miras Twist, miras Twitter, Instagram. Hay una proliferación. Hay un renacimiento, un... Una manifestación de hispanismo que a mí realmente me llena de satisfacción y, 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 de un, y de una profunda alegría, ¿no? Porque era algo que no veíamos hace apenas, apenas hace siete, ocho años, ¿no? ¿no? No se hablaba del hispanismo y la historia, incluso hay debates ya que se toman como si fuese algo coloquial, ¿no? Oye, pues Fernando VII era un borracho, o no, pero era un tío que hizo cosas buenas, o sea, que se, que se está naturalizando el discurso histórico y llevando a las clases populares que somos nosotros, ¿no? Algo que antes, pues, prácticamente ese complejo que teníamos, pues no, no queríamos tratar cierto aspecto de la historia, ¿no? Porque siempre se nos había puesto como hacen los americanos con los puertorriqueños, ¿no? Como los malos de la película, ¿no? O, los, o las clases más denigrantes de la sociedad, ¿no? Y, y eso a mí me, me, me llena de mucho orgullo. Además, la gente ¿no? es yo creo Yo me he sorprendido de, de, de la cantidad de gente joven que participa, que planta la bandera, el tema de la hispanidad en nuestro grupo hermanos de Despertar Hispano, como eh, la defensa de, de unos chavales en Perú contra el derribo de estatuas. Yo realmente estoy desbordado por, la, por, por este movimiento que también tiene la parte contraria, que es el derribo de estatuas que se está produciendo, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente y para ir finalizando ya. ¿Cómo ves actualmente la leyenda negra y sobre todo, viéndolo cómo está en la actualidad, el análisis de cómo lo, tú lo ves, si está en su momento alto, si está en cierta revisión, si está en retroceso, cómo ves la figura de AMLO, la figura de Castillo en Perú? Y, y, y sobre todo, lo más importante, ¿qué deberemos hacer, José María? ¿Cuál es el camino para sentirnos orgullosos de nuestra historia? Lo que tú has dicho de la Commonwealth, cómo otros países están enfocando la historia y el futuro como proyecto de prosperidad, ¿no? Porque si no nos sentimos orgullosos, si no nos unimos, si nos balcanizamos. No vamos a prosperar, eso está claro. Contra más pequeños seamos, menos capacidad de un comercio internacional. Somos 500 millones de habitantes, mil millones si abrimos la puerta de Europa. Podríamos ser una de las grandes potencias aeroespaciales, comerciales, de agricultura, de manufacturado. Y a mí no me, no me cuenta lo de hace 200 años, como dice Aldo. Somos pobres y somos lo que somos por la, por la herencia española, no. Porque, como tú has dicho, Alemania hace 50 años, 80 años, nace, salió de una Segunda Guerra Mundial que prácticamente mmm, destruyó hasta los cimientos, ¿no? Literalmente bueno, hasta los es cimientos. Que la explicación es muy sencilla. Nosotros no tenemos una Commonwealth eh, ni una francofonía, al estilo, porque la francofonía la pidieron, no es un invento de los franceses, naturalmente está favorecida por los franceses. Pero la francofonía la pidieron los países del tercer mundo, los países independizados. Eh, Leopoldo Sedar-Senghor. La francofonía no es una idea francesa, aunque favorezca a Francia, sino una idea de los países independizados que quieren hacerse fuertes con el francés. En cambio, las repúblicas iberoamericanas están tan lastradas por ese mito en el que aún viven y en esa, en esa exposición mmm, cuyo mayor representante es López Obrador, esto de AMLO es el presidente López Obrador. Pero López Obrador, eh, por un lado, es un caso claro, no ya de leyenda negra, sino de demencia senil. O sea, es sufre clarísimamente demencia senil, pero aún así lo han votado muchísimos mexicanos. Y muchísimos mexicanos están de acuerdo con esa pirámide de cartón- piedra que ha hecho en, en México que es análoga a la pirámide de cartón piedra que ha hecho Nacho Cano en Madrid y por la que le echan los perros. Pero la pirámide de, de Nacho Cano, creo que es Nacho Cano, ¿verdad? La, es para una representación teatral, que quiere dejar bien a Cortés, es para una representación teatral. Eh, lo que está haciendo López Obrador con su pirámide, que es análoga a la de Madrid, es una farsa. Y es desde luego una... En fin, es algo que es... Eh, algo propio de Calígula o es, es la demencia del gobernante. Lo malo es que esa demencia, como otras tantas demencias, tiene apoyo de gentes que se suponen sensatas. Pero bueno, en suma, que. Ah, es un porque... consumo interno, ¿no? Está hecho desde un punto de vista de consumo interno, ¿no? A mí siempre me ha preocupado esto: que hay gente que cualquiera de que están, están mal de la cabeza, y sin embargo, hay gente que no lo está, que no está mal de la cabeza, que los apoya. Eso se ve, desde luego, en la Alemania de, de la Alemania que decíamos. Estaba, estaba clarísimo que Hitler estaba como una cabra y encima eh, el doctor Morel lo, lo ponía hasta arriba de, de, de anfetaminas, de cocaína. De, o sea, cualquiera podía darse cuenta de que ese hombre no estaba bien. Y sin embargo, había mucha gente razonable que pensaba que. Pues lo mismo con López Obrador. Es, es, sufre clar, clarísimamente demencia senil y sin embargo tiene sus. Eh, bueno pero eso es eso es, el, eso es eh, lo más visible eh, la idea es esa si existe la francofonía es porque lo han querido los países que hablan francés y que no son francia para hacerse fuertes si la reina de inglaterra es la jefa de estado de australia de canadá es porque ellos lo han querido es porque ellos lo han querido y porque piensan que eso les conviene y, desde luego, los gibraltareños están entusiasmados con ser británicos, unos británicos eh, sui generis. Eh, no depende de nosotros, no depende de nosotros que los americanos se convenzan de que lo que les conviene es hacerse fuertes con el español y hacerse fuertes con una unidad que vaya más allá, desde luego, de Mercosur y de la OEA, y sino que sea algo parecido a lo que tienen esas otras naciones. Pero tiene que partir de ellos, y de momento los lastra esa mitología, esa, esa sed que les ponen los libros de texto que los españoles vinimos aquí con un morrión y un látigo a, a mandar a trabajar a los indios a las minas, cosa que parcialmente es verdad, naturalmente, eh, sobre todo en, en, en el imperio incaico se mantuvieron las estructuras de opresión incaicas, incásicas sí, pero, y, efectivamente, pero unas condiciones decidieron. laborales, Pero unas co condiciones laborales que yo me acuerdo que hay un... un que creo que es por la zona por la que tú vives, un, que hizo una de las técnicas de tracción de metal que durante 300 años lo siguieron haciendo internacionalmente con unas condiciones laborales que no tenían ni incluso en la Europa de la época. ¿eh? O sea, yo te, te voy a buscar el autor, pero fue un español y creo que fue un alemán el que visitó. Y, etcétera, bueno, por y, supuesto. y, 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 y... Por supuesto, tiene que saber todo lo que es pasa que esa parte de la historia no la aprendemos, lo que tú dices, que que saber todo el mundo. llegaron con el morrión, con la espada, con el crucifijo, ¿no? Y, 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 y violando, ¿no? Sí, A toda eso, la... es lo, eso es lo único que sale en el libro de la sed, pero no sale la parte buena. Todo el mundo tiene que saber. Bueno, yo casi me voy ya, pero todo el mundo tiene que saber que en el pasado la gente lo pasaba muy mal. O sea, en el pasado. Eh, se las pasaba canutas en, todo, en todas partes, en América, en Europa, en China, en todas partes, la vida era muy dura. Se torturaba como un procedimiento judicial habitual en todas las naciones, bueno, si nos vamos a China, <laughs> la, la tortura eh, es para demostrar la culpabilidad y luego ya cuando se demuestra la culpabilidad, bueno, prepárate, eh, se pasaba muy mal en el pasado, que a nadie le ocurra como al personaje que interpreta José Luis López Vázquez en los Juegos de la fortuna en los Juegos de la suerte o de la fortuna que es una película checa de Jura, una película checoslovaca de Juraj y Herz pero que cuenta con con José Luis López Vázquez que está basada en el cuento de Andersen de ese título los Juegos de la, de la fortuna que uno de los personajes es un consejero que desea vivir en un pasado medieval que considera heroico bueno medieval bueno de los grandes reyes daneses, ni siquiera, no, no, ni siquiera medieval, casi renacentista. Bueno, ahora no lo recuerdo, no recuerdo qué periodo es. Lo que sí recuerdo es que en el, cuen en el cuento no, pero en la película, en el, cu el cuento eh, el cuento va haciendo un descubrimiento paulatino de la gran basura que es el pasado, pero en la, en la película, claro, eh, sale a la calle y se encuentra en el tiempo del glorioso rey, no sé qué Cristian de Dinamarca, no, no sé qué glorioso rey. Lo primero con lo que se topa es con los pies de un ahorcado. Que sepa todo el mundo que en el pas si nos vamos al siglo XVIII en Andújar, lo que hay a la entrada y lo dicen los, los viajeros, lo que hay a la entrada son brazos, brazos amputados de los ladrones, eh, ahorcados. Y eso aparece naturalmente en el, eh, el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki. El pasado es muy chungo, o sea, no se puede idealizar y decir no es que todos llevaban no, el pasado es muy chungo en todas partes. Aquí en Inglaterra, entre los chipchas, entre los ojibwas claro, y entre... Claro. entre ni medir con parámetros actuales, parámetros de hace 500 años, efectivamente. Ni podemos claro, medir con los valores, que, o sea, No puede darse ninguna leyenda dorada porque el pasado, y como dice Erasmo en cuanto a nuestras gloriosas guerras, eh, comenta un adagio, un, un, un más, eh, un adagio latino, eh, que le sirve para hacer un discurso antibelicista, la guerra es dulce para el que no la conoce. Pues igualmente el pasado es dulce para el que no lo conoce. Bueno, pues nada, José María, no quiero abusar más de tu, de tu presencia porque la verdad es que ha sido enriquecedor y una verdadera... Vamos, eh, eh, ha sido uno de los programas, te lo digo de corazón, que más he aprendido. Me he aprendido porque realmente escucharte a ti siempre... Eh, uno se va a la cama habiendo aprendido algo nuevo, ¿no? y eso es muy importante tener a personas al lado que te aportan es fundamental. Entonces, oye, espero que te haya estado cómodo, que te haya gustado. Han hecho muchas preguntas, obviamente no las podemos poner, pero hemos puesto comentarios de, de todos los que ha ido participando para que por lo menos he registrado el programa, para que José María lo pueda ver visualizar posteriormente. Hemos puesto el canal de YouTube de José María Abellido, que se llama igual que él, José María Abellido Morilla. Y nada, José María, eh, ha sido un placer contar contigo. Y si quiere decir algo para Marta terminar, carona. nota Hans, de Din... Juan I de Dinamarca, que murió en 1513. Ese es el, ese es el pasado que añora el cuento de Andersen, el rey Juan I de Dinamarca. Vale, muchísimas gracias. Dicho queda. Pues nada, hasta la próxima, José María, y un placer, un placer haber estado hoy, departiendo y conversando contigo sobre la leyenda negra hasta la próxima un abrazo igualmente muchas gracias. gracias y bueno a todos los que estáis ahí espero que os haya sido muy interesante la verdad es que tenía muchísimas ganas muchísimas ganas de poder tener hoy al profesor eh, don José María Bellido creo que era algo importantísimo tenerlo en el canal porque es de esas personas que aprendes y eso es muy importante sabes escuchar sabes prestar atención a lo que dice y sobre todo es una persona que Mira desde un punto de vista crítico, pero sobre todo constructivo, la historia, ¿no? sin caer en los aspectos dorados ni en los aspectos negros, sino justamente en la medida de lo que fue la historia y cómo lo interpretaron, sobre todo los que tienen que interpretarlo, sus eh, actores principales, ¿no? los que lo vivieron ¿no? en cada momento de la época y acudiendo a las fuentes. Espero que haya gustado el programa. Si queréis saber más de José María, podéis visitar el canal de YouTube que os voy a poner a continuación tanto el enlace como el, el nombre, ¿vale? Lo tenéis aquí, el canal de José María Bellido, el enlace de WhatsApp, eh, perdón, el enlace de, de YouTube lo tenéis aquí, lo podéis pinchar directamente en los comentarios de este vídeo que tenéis aquí abajo. Y bueno, esperamos, no hemos tenido programa de ambas orillas el pasado fin de semana, esperamos tenerlo este viernes, pero bueno, es complicado, os, os pido que también entendáis que es algo un hobby que tenemos no es algo profesional y realmente pues tenemos que intentar siempre conjugar horario y disponibilidad de todos los que formamos parte de, de ambas orillas ¿no? pero bueno seguimos con la idea de seguir haciéndole continuidad de seguir dándole desarrollo al programa y nada espero que os haya gustado por, por favor una cosa muy importante que siempre os digo antes al empezar y al terminar el programa es que si queréis que este proyecto siga adelante, si queréis que este proyecto crezca y que cada día más lo que defendemos, lo que nos sentimos orgullosos de ser hispanos, independientemente del lugar del mundo en el que habitemos, que el hispanismo tenga ese respeto, que tenga ese reconocimiento y sobre todo tenga ese, esa capacidad de futuro y de ser viable, ¿no? En, 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 como digo, en el futuro para que sea un proyecto viable tenemos que contar contigo. Tú tienes que ser una parte fundamental de este proyecto. Y os digo y te digo sinceramente mirándote que gota a gota, gesto a gesto de cada uno de nosotros, esto tiene salida, esto tiene viabilidad y esto va a ser un proyecto imparable. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Suscribiros a los canales. Si estáis en, en, si estáis en Instagram, o utilizáis Instagram, ir a Instagram. Estamos en reunificación en Instagram. Estamos en Twitter estamos en la página web, también podéis visitar nuestra página web, aunque la estamos en construcción y la estamos en, en desarrollando en las componencias que tenemos de, pensado hacer en un futuro en, en YouTube, en Facebook, ¿vale? Y sobre todo todos aquellos que nos veis por YouTube o que podéis vernos en YouTube, os pedimos también que lo compartáis, que todos estos contenidos, todas estas redes sociales que lo compartáis. Es muy importante la difusión ya que los grandes medios no quieren que el hispanismo salga a flote, no quieren que un proyecto común de Hispanoamérica, incluso de Asia, eh, tenga una viabilidad. Estáis viendo la actualidad, estáis viendo cómo en la situación, el panorama internacional, se está conformando en grandes ejes, en grandes bloques. Y el hispanismo no se puede quedar atrás. Os lo repito, no podemos permitir que nos balcanicemos, que nos dividamos, que nos rompamos. Porque eso quieren otros, pero no nosotros. Por lo cual os pido encarecidamente que os suscribáis a este canal, que le deis a la campanilla que le deis a las notificaciones para estar puntualmente informado y que si podéis ya ver un poco los anuncios, son solo 40, 45 segundos, nos ayudáis mucho económicamente y que lo compartáis a vuestros amigos, a los que no piensan, que metáis el hispanismo en las tertulias, en las conversaciones, en los foros, que hay muchísimos foros y que es otra forma de batallar, de establecer como punta de lanza que somos cada uno de nosotros, como eres tú, el hispanismo por todos lados y lo imprimimos por todas las redes sociales. Dicho esto, te agradezco que, vaya, que te hayas suscrito, que le dé a la campanilla, que dejes tus comentarios para que también establezcas tus críticas, tus aportaciones de cómo podemos ir mejorando, qué es lo que más te gusta del canal, qué es lo que menos te gusta, qué, qué podríamos mejorar. Todos esos comentarios, créeme, que nos ayudan muchísimo nos ayuda muchísimo a seguir mejorando, a dar contenido de mayor calidad, de mayor interés y que el hispanismo sea un proyecto de futuro. Con lo cual si te suscribes y nos compartes y le das a me gusta y ves nuestros anuncios, nos hace muchísima muchísima ayuda, nos dan muchísima ayuda. Y bueno, os espero a la próxima y espero que sea un programa de ambas orillas. Con lo cual un saludo, buena, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos hispanistas, a todos nuestros compatriotas de ambos lados del charco. Un abrazo muy fuerte de quien os habla, Jaime Cristóbal. Hasta la próxima.